Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta el norte de España, concretamente a la Comunidad de Aragón, para descubrir todo lo que ofrece la maravillosa provincia de Huesca. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las provincias más increíbles que descubrir en España. La provincia de Huesca, la más septentrional de la Comunidad Aragonesa, es la sexta más extensa del país. No obstante, cuenta con los mismos habitantes como una ciudad mediana, por lo que la presencia del hombre aún escasea y la naturaleza es la reina del territorio. De ahí que el tremendo encanto de Huesca es su carácter natural, una tierra repleta de atracciones naturales y pueblos aislados donde estar lejos del ritmo loco de la vida del siglo XXI. El Pirineo aragonés contiene algunos de los picos más altos de España, bellos glaciares, un sinfín de saltos de agua espectaculares o valles profundos salpicados de pueblos medievales y monumentos románicos que enamoran a cualquier visitante. ¿No conoces la provincia de Huesca? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a una tierra que es una de las joyas naturales de España. La ruta por la provincia de Huesca comienza al oeste en un maravilloso paraje conocido como Foz de Salinas. Se trata de una profunda cortada con fascinantes formaciones rocosas que se crearon gracias a la erosión de las aguas del barranco de Salinas. El resultado fueron unas grandes paredes verticales que forman una especie de cresta rocosa. Más allá del asombroso paisaje, este lugar es un destino especial si te gusta avistar aves, ya que diferentes buitres habitan esta zona rocosa. El embalse de la Peña debe su nombre a la peña sobre la que se levanta y a través de la cual, por distintas galerías excavadas en la misma roca, se realiza el desembalse de nuevo al cauce del río Gállego. Construido a principios del siglo XX, regula el cauce de este río antes de entrar en el desfiladero que discurre junto a los Mayos de Riglos. Los Mayos de Riglos es un ejemplo perfecto para ver formaciones rocosas impresionantes sin tener que ir a la alta montaña. Unas impresionantes formaciones escarpadas, moles con paredes verticales increíbles que alcanzan los 300 metros de altura, que son el deseo de los escaladores más intrépidos. El pueblo de Riglos, con estas rocas de color rojizo de fondo, forma una de las postales más bellas que ver en la provincia de Huesca. Realiza el conocido Camino del Cielo, una ruta circular para admirar este bello paisaje desde lo alto y sorprende desde otra perspectiva de estas gigantescas rocas rojizas. Menos famosas y populares son los Mayos de Agüero. La panorámica del pueblo con las rocas de fondo deja también una estampa memorable. Aquí también se puede realizar una ruta circular a través del Mayo para contemplar estas formaciones más de cerca. Ayerbe es un pueblo muy interesante para darse un paseo a través de su casco histórico. No te pierdas la Torre del Reloj y el Palacio de los Marqueses de Urriés. Como dato curioso, aquí vivió el Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal. Muy cerca se ubica el Santuario de la Virgen de Casbas. Del siglo XVIII, la ermita es un edificio de una sola nave y un pórtico saliente en un lateral. Su interior, en cambio, es toda una joya. Tanto sus paredes como parte de sus techos están llenos de pinturas murales de varios siglos de antigüedad, algo que le concede el sobrenombre de Capilla Sixtina del Alto Aragón. Uno de los pueblos más lindos del territorio escense es sin duda Loarre. Esta bella localidad llama la atención por su puente románico, su fuente renacentista de tres caños y los numerosos caseríos antiguos y templos religiosos como la iglesia parroquial de San Esteban o la ermita de Santa Águeda. Aunque si por algo destaca Loarre es por su majestuoso castillo. Considerado como el castillo románico mejor conservado de toda Europa, fue construido durante el reinado de Sancho III allá en el siglo XI sobre una gran roca para proteger a estas tierras de las fuerzas musulmanas. Una construcción defensiva en magnífico estado que en sus inicios también cumplió funciones de palacio real y de monasterio. Desde el año 1906 está declarado bien de interés cultural y monumento nacional. Otro lugar natural maravilloso es el Barranco de San Julián, ubicado en los límites del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Al final de este barranco se encuentran las Gorgas de San Julián, una gran cámara formada por una enorme grieta que a medida que gana altura se va estrechando y en cuyo final de dicha garganta apenas penetran los rayos del sol. Un paisaje espectacular que recuerda enormemente el Sikh de Petra en Jordania. Se llega a continuación hasta la capital de la provincia, la bella Huesca.
A pesar de ser una ciudad pequeña, Huesca alberga numerosos monumentos interesantes como parte de su muralla árabe, la imponente catedral de la ciudad de estilo gótico, la iglesia de San Pedro el Viejo de estilo románico y el precioso convento de San Miguel, sin duda una de las obras más impresionantes del románico tardío en la comunidad aragonesa. Una ciudad coqueta y tranquila lejos de las masificaciones, perfecta para visitar y descubrir. Si quieres saber con detalle todo lo que ofrece la ciudad de Huesca, no dejes de ver la guía más completa de esta ciudad ya disponible en el canal. Hacia el sur nos desplazamos hasta el fascinante desierto de los Monegros, que está considerado como la zona desértica más grande de Europa con más de 275.000 hectáreas. Con formaciones interesantes que recuerdan a otros países, hay varias rutas habilitadas que se pueden realizar a pie, bicicleta o coche, a través del cual se pueden ver algunas de las formaciones más bellas y curiosas del paraje, como el Tozal de la Cobeza, el Tozal Solitario o el Tozal de Colasico. Al norte se ubica otro majestuoso castillo. El castillo de Monzón, declarado monumento nacional, es una fortaleza que tuvo sus orígenes como antiguo bastión musulmán desde 1143 y que fue sede de la principal encomienda templaria de la Corona de Aragón. En tu visita podrás ver una torre musulmana, una capilla y algunas dependencias románicas, además de ver galerías subterráneas y defensas de artillería y un centro de interpretación dedicado al temple. La provincia de Huesca está repleta de saltos de agua. Uno de los saltos más recomendables, sobre todo en verano, es el Salto de Vierge, un gran salto de agua que alcanza los 10 metros de altura. Uno de los lugares más concurridos y populares de la Sierra de Guara debido a su uso como lugar de baño durante el periodo estival. El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es el mejor ejemplo que los Pirineos no representan el único lugar de naturaleza que visitar en Huesca. Este gran parque de origen kárstico se encuentra entre el río Ebro y la cadena del Pirineo aragonés. Cuatro ríos han esculpido las montañas para crear estos magníficos paisajes llenos de barrancos, cuevas y cascadas. Un pueblo magnífico que ver en este entorno es Rodellar, que destaca por su bella iglesia parroquial de San Juan Bautista, la cual data del siglo XVII, construida sobre una anterior edificación románica, aunque su gran atractivo es su entorno, rodeado de barrancos, bosques de encinas e imponentes paredes de roca. En la entrada del parque natural se encuentra la bella localidad de Alquézar. Es difícil imaginar un pueblo más fotogénico, con el castillo colegiata que corona el cerro en el que se apilan las casas de piedra. Las casas se mimetizan con el paisaje de roca caliza formado por el río Vero que rodea al pueblo. Un pueblo de cuento de hadas con calles empinadas que zigzaguean hasta la colegiata de Santa María. Aquí no te pierdas las pasarelas del río Vero, una ruta circular bastante fácil que te permite adentrarte en el cañón del río Vero y apreciar desde las pasarelas a los paisajes típicos de este parque. El Santuario de Torrecidad es un santuario mariano levantado debido al interés de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, en 1928. En su interior alberga la talla románica de la Virgen del siglo XI y un bonito retablo de alabastro realizado por Joan Mañé. Este santuario forma parte de una ruta mariana que también incluye lugares como la Basílica del Pilar de Zaragoza o la Basílica de Lourdes en Francia. El siguiente destino a visitar es Graus. Los dos lugares más bonitos que ver aquí son la Basílica de la Virgen de la Peña y la Plaza Mayor. La basílica se ubica en la ladera de una peña, algo que llama mucho la atención. Deberás subir hasta la iglesia por una escalinata para contemplar desde cerca los diferentes estilos que incorpora y para visitar su hermoso claustro. En cambio, la Plaza Mayor destaca con sus casas de color y sus arcos de estilo mudéjar. Un lugar realmente particular que ver en la provincia es el centro budista Dakshan Kagyu. Es curioso encontrar un centro de retiro budista tibetano por tierras oscenses. En medio de la Huesca rural se puede visitar parte del recinto, el cual cuenta con más de un centenar de estupas, unas casas de velas y hasta una estatua de Buda. Otro de los paisajes más sorprendentes que ver en Huesca se ubica cerca del pueblo de Finestres. Se trata de la conocida como Muralla China de Finestres, una fascinante formación de roca caliza. Son unas curiosas columnas paralelas totalmente verticales. A diferencia de la verdadera muralla china, este lugar ha sido creado por las fuerzas tectónicas en lo que es de verdad todo un capricho de la naturaleza. Un poco al norte se encuentran las pasarelas de Monfalcó. Con este nombre se conocen unas pasarelas de madera clavadas a la roca y unas vertiginosas escaleras que ascienden desde el río Noguera hasta lo más alto del acantilado. Subir por estas pasarelas construidas hace pocos años son el complemento perfecto para una actividad de piragüismo por el río y el embalse de Canelles. Las panorámicas desde lo más alto son realmente sorprendentes.
El Congost de Mont de Rebei, en la frontera entre Cataluña y Aragón, es un impresionante desfiladero creado por el río Noguera. Las paredes de roca alcanzan los 500 metros de altura y en alguno de sus puntos las paredes apenas se separan 20 metros. Montañana es una hermosa localidad ubicada en medio de la confluencia de los barrancos de San Miguel y San Juan, cuyo aire medieval hace parecer que el tiempo se ha detenido. Dividido en dos, ambos barrios del pueblo están conectados por un precioso puente medieval. Conoce la localidad caminando por sus callejuelas empedradas llenas de encanto, motivo por el cual ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Hacia el norte se llega hasta la localidad de Roda de Isábena. La principal particularidad de este municipio es que nunca habrás visto un pueblo tan pequeño con una catedral propia. La hermosa Catedral de San Vicente es una de las joyas del románico de Aragón, un templo que te hará viajar a tiempos de cuando este pueblo fue la capital de la región de Ribagorza, así como sede episcopal. Además de su catedral, el pueblo cuenta con un coqueto centro histórico con bonitas calles empedradas. Más al norte, Las Paules es un lugar de leyenda, misterio y magia. Según cuenta la leyenda, en el año 1593 unas mujeres fueron acusadas de brujería. Como muestra de ello, se encontraron unos manuscritos en el campanario de la iglesia en 1981. Pueblo de colores rojos, no te pierdas la piedra de los tres obispos o la ermita de San Roque, así como el parque temático de las brujas de Las Paules, un museo al aire libre que habla sobre la historia de dichas mujeres y el misterio de las brujas en los Pirineos. Aunque principalmente conocido como destino excursionista, Benasque es un pueblo encantador ubicado en la entrada del Parque Natural de Possets-Madaleta. Pasea entre las casas de piedra de este hermoso municipio y conoce sus monumentos, como la Casa Juste o la Iglesia de Santa María la Mayor. Muy cerca, Cerler es la población oscense a mayor altitud. Este es el lugar perfecto para esquiar, ya que su estación es el centro de atracción durante la temporada de invierno, aunque no dejes de visitar si tienes ocasión la iglesia parroquial de la localidad. En este entorno se ubica el Parque Natural Possets-Madaleta. Es el tramo que posee muchas de las cumbres más altas de los Pirineos, entre ellas el Techo de la Cordillera, el Pico del Aneto, con 3.404 metros de altitud. Además, es la única parte de los Pirineos donde todavía perduran más de 10 glaciares grandes, como el Glaciar del Aneto o el Glaciar de Yardana. El Parque Natural además posee casi 100 lagos y numerosos ibones, que son pequeños lagos de origen glaciar que se localizan en lugares realmente maravillosos. Realiza excursiones para ir descubriéndolos, como la ruta del Valle de Estos hasta el Ibón de Escarpinosa, situada a los pies de la Aguja de Perram. Uno de los rincones más increíbles de este parque es la Cascada de Aiguallut, un torrente impresionante ubicado en un entorno natural alucinante que presenta una de las estampas más bellas del lugar. El pueblo de Voltaña, de estilo pirenaico, está envuelto en leyendas de brujería en torno a su castillo. Su patrimonio artístico e histórico refleja el legado de las civilizaciones romana, árabe y cristiana. Aparte del castillo, destacan la Colegiata de San Pedro y el Monasterio del Carmen. La imagen de la peña montañesa al frente es el primer impacto visual del pequeño pueblo de Puello de Araguás, alzado en un altozano que asombra por su urbanismo impecable en piedra y su tranquilidad. El término incluye el famoso monasterio de San Victorián, con vestigios del siglo VI. Ainsa es probablemente el pueblo medieval más perfecto que ver en la provincia. El pueblo está situado en un lugar idílico, en la confluencia de los ríos Ara y el Cina. Su casco antiguo perfectamente conservado con el castillo, su emblemática plaza mayor, la fascinante iglesia románica de Santa María o los palacios góticos contribuyen a la inolvidable estampa que representa este pueblo. Un lugar que aúna naturaleza, arquitectura y leyenda es Tella. Una sinuosa carretera llega hasta allí. Además de ser uno de los pueblos más pintorescos de Huesca, esta localidad cuenta con una fascinante tradición de brujería, como muestran las chimeneas altas adornadas con espantabrujas. Recorre este inigualable entorno haciendo la ruta de las ermitas de Tella. A las tres ermitas, ermita de San Juan y Pablo, ermita de Fajanillas y ermita de la Virgen de la Peña, se les atribuye una especie de poder protector contra los hechizos de las brujas. Al norte se llega hasta Bielsa, un pueblo ubicado muy cerca de la frontera con Francia. Un encantador pueblecito con casitas de piedra y un bonito puente.
El Valle de Pineta se halla a la espalda del Monte Perdido y forma parte del extraordinario Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Desde la localidad de Bielsa se pueden realizar diversas excursiones para recorrerlo y ver una de las maravillas del Pirineo aragonés. Se puede subir a los Llanos de la Larri, donde se puede disfrutar de vistas espectaculares del Monte Perdido o buscar alguna de las cascadas de la zona, entre las que destaca las Cascadas de la Larri o las Cascadas del Cinca, una serie de saltos espectaculares que se escuchan aún estando lejos de ellos. Al llegar verás toda una maravilla natural que destaca sobre todo en la época de deshielo. Otra garganta fascinante que visitar en el entorno del parque natural es la Garganta de Escuaín. La forma más adecuada de conocerla es realizando alguna de las posibles rutas por la garganta a través de las cuales se puede presenciar grandes vistas panorámicas, como la que ofrece la Ruta de los Miradores de Revilla. Se trata de un sendero que transcurre por una ruta muy llana que te permite divisar desde distintos puntos de vista esta auténtica maravilla natural. Si eres amante del senderismo, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los lugares que tienes que ver en la provincia de Huesca. La cadena de los Pirineos está repleta de rincones mágicos en todo su tramo español. Patrimonio de la Humanidad desde 1997 tiene todo lo que se espera de un destino de alta montaña que hay que descubrir a fondo. Uno de ellos es el Cañón de Añisclo. Una estrecha carretera recorre el valle desde Escalona. Han sido necesarios millones de años para esculpir este cañón que brinda a los viajeros activos un buen número de rutas para descubrir sus desfiladeros, cascadas y cuevas como la del Molino de Asdo. Aprovecha también para conocer algunos de sus pueblos y construcciones situadas en el entorno, como el Puente Románico de San Urbez, construido en un lugar difícil de creer. La leyenda cuenta que un ermitaño llamado San Urbez creó de forma mágica este puente justo en el lugar donde el río había creado una estrecha garganta. Sea cierto o no, el puente es una verdadera obra maestra tecnológica del arte románico. Cerca del puente se encuentra la ermita donde vivió este santo allá por el siglo VIII. El pueblo de Oto destaca por el gran encanto que ofrece sus preciosos rincones con casas de piedra, al igual que Broto, ubicado muy cerca, otro bello pueblo con casas encantadoras, río y la bellísima cascada de Sorrosal, uno de los saltos de agua más particulares de Huesca y uno de los más bonitos de España. La cascada, que cae desde el barranco homónimo, es realmente alta e impresionante, teniendo una altura de 80 metros. Al norte, Torla cambió su nombre a Torla Ordesa para remarcar todavía más el principal atractivo de este hermoso pueblo pirenaico. Ubicado en la entrada al Valle de Ordena, tiene un entorno natural inigualable con la hermosa montaña de Mondarruego como telón de fondo. También debe su encanto propio a sus casas de piedra, la hermosa iglesia gótica de San Salvador, su plaza mayor y sus casonas medievales. La estrella del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el Valle de Ordesa. Recorrer este valle merece la pena por la magnífica ruta que discurre a través de este valle inmenso con numerosas cascadas. La más destacada es la llamada Cascada de la Cola de Caballo, un emblemático salto de agua que cae desde lo alto del barranco de Goriz con mucha fuerza especialmente tras los días de lluvia. Su altura, de 54 metros y su forma particular, parecida a la cola de un caballo, deja sin aliento a todos los visitantes. Para llegar hasta aquí, recorre el Valle de Ordesa hasta el refugio de Gorit para ver la cascada y el valle desde otras perspectivas. El Valle de Bajaruelo es el vecino del Valle de Ordesa y una excelente alternativa si buscas una zona mucho más alejada de las masas. Un lugar perfecto para hacer muchas excursiones, picnic en la orilla del río Bujaruelo o admirar el precioso puente medieval de San Nicolás de Bujaruelo. El Valle de Otal es un valle un poco escondido, ya que al Circo Glacial de Otal se puede acceder desde el Valle de Bujaruelo en el que discurre el río Ara. El paisaje de este valle ha sido formado por el río Otal, que ha creado pequeños meandros y un valle muy amplio en forma de U, donde la Sierra Tendeñera protege la tranquilidad de este valle. Ubicada en la cabecera del valle, a la cual se llega después de una caminata fácil, se localiza la bonita Cascada de Otal, otra de las joyas que esconde la cordillera pirenaica. El Valle de Tena es otra maravilla del Pirineo aragonés. El río Gállego ha creado este hermoso valle rodeado por elevadas cumbres en ambos lados. Al fondo del valle se puede observar el puerto de Portalet, que conecta con el Valle de Ossau en el lado francés. El valle no solo cuenta con hermosos bosques, impresionantes cascadas y vertiginosos desfiladeros e ibones de aguas cristalinas, sino que también alberga pueblos hermosos.
Comenzamos en el Parque Faunístico La Cuniacha. Este parque está dedicado a los animales que habitan las montañas de los Pirineos. Podrás ver ciervos, muflones, cabras, sarrios, gamos, linces, osos o lobos que pasean libremente por los senderos de este parque junto a muchos otros animales. Uno de los lagos más bonitos del valle y uno de los más fácilmente accesibles es el Ibón de Piedrafita, ubicado en las faldas del impresionante muro de la Peña Telera. El recorrido hasta llegar al lugar es una de las mejores excursiones que realizar con los más pequeños, un plan perfecto para disfrutar de la fauna pirenaica. Otra actividad que hacer en esta zona es coger el telecabina de Panticosa. Este teleférico parte del parking de la estación de esquí y en un viaje de poco más de 15 minutos te dejará en la zona de las pistas de esquí a casi 2.000 metros de altitud. Desde arriba tendrás unas vistas muy bonitas y aunque parte de esta zona está bastante urbanizada, caminando en poco tiempo llegarás a zonas de naturaleza pura. Algo muy recomendable aquí es recorrer los lagos de la zona, especialmente el Ibón de Sabocos y el Ibón de Asnos. Aventúrate a acercarte también hasta el Mirador de los Valles, desde donde se puede disfrutar de una perspectiva asombrosa del valle. Algo más que hacer, especialmente si se viaja con niños, es coger el tren de alta montaña, el Sarrio. Este trenecito de alta montaña sale a diversas horas del día desde la plaza central de Panticosa, llevándote hasta el Valle de la Ripera, otro valle excepcional donde hacer diferentes caminatas con numerosos miradores a través de un espectacular entorno donde divisar ibones y valles vecinos. Al norte se llega hasta Baños de Panticosa, lugar donde se ubica el histórico balneario de Panticosa, un complejo donde podrás disfrutar de los beneficios de las aguas mineromedicinales de las termas de Tiberio. Una de las rutas más emblemáticas del Valle de Tena es la ruta desde Baños de Panticosa hasta los Ibones de Bachimañá, una ruta que pasa por las preciosas cascadas del río Caldarés y que sube hasta alcanzar un refugio ubicado junto a dichos ibones ubicados a más de 2.200 metros de altitud. Otra ruta que parte también desde Baños de Panticosa te llevará a los Ibones Brazatos, a casi 2.500 metros de altitud. Una vez allí, las vistas desde el lago superior son sencillamente espectaculares con los 3.000 de Panticosa como el Gramo Negro o el Arnales. Protegidos por los gigantes de Panticosa se encuentran los Ibones de Ordicuso, unas joyas preciosas que se pueden alcanzar fácilmente, gozando de gran belleza a pesar de ser menos conocidos que los Ibones vecinos. Una de las cascadas más bonitas del Valle de Tena es la Cascada de Argualas, junto a los Baños de Panticosa. Ubicada a apenas 5 minutos, un paseo te conduce a esta cascada que es pura magia. La historia de Lanuza y sus increíbles paisajes hacen que sea uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Huesca. Es una muestra del esfuerzo de sus pobladores, quienes rehabilitaron la localidad. Caracterizada por sus construcciones de piedra y pizarra y casas con macetas de flores coloridas, es una población que combina con las vistas del valle. Otra localidad a destacar es Sallent de Gállego. Su conjunto urbanístico guarda la arquitectura típica de un pueblo del Pirineo. Capital de la comarca del Alto Gállego, el pueblo se caracteriza por sus calles estrechas y casas empedradas donde el tiempo parece haberse detenido. Al norte de la población se ubica un pintoresco salto de agua escondido en el bosque. Al salto de Sallent de Gállego se accede a través de una sencilla caminata que podrás realizar incluso con niños y contemplar la belleza del lugar. Más al norte se llega hasta una de las estaciones de esquí más grandes de España, la estación de Formigal. Paraíso del esquí, posee una cota mínima de 1.500 metros y una máxima de 2.250, además de una excelente calidad de nieve, poseyendo una gran variedad de pistas de todos los niveles de dificultad, así como la posibilidad de disfrutar de un animado après-ski. Desde la estación de Formigal se emprende una ruta hasta el final del Valle de Tena que llega hasta el Ibón de Espelunciecha. Menos de una hora de recorrido sin vencer grandes desniveles que llega hasta otro bello paraje pirenaico y que es una excelente idea de realizar junto a los más pequeños. En dirección hacia el sur, en la falda de los Pirineos a orillas del río Gállego se encuentra un grupo de iglesias de los siglos X y XI conocidas como Iglesias del Serralbo. Estas iglesias, que hasta hace no mucho estaban en estado de abandono, representan, según algunas teorías, obras del arte mozárabe. Aunque otros lo discuten y datan estas iglesias como las primeras obras del románico aragonés, lo cierto es que este conjunto de más de 10 iglesias merece la atención de cualquier turista de la zona. Entre el grupo de iglesias destaca la iglesia de San Pedro de Larrade en Sabiñánigo, con su hermoso campanario.
Jaca, la capital de la comarca de Jacetania, es una ciudad pequeña con un patrimonio histórico y artístico envidiable. Su ubicación estratégica, cercana a Francia y al Camino de Santiago, han contribuido a su relevancia durante la mayor parte de su historia. Entre los monumentos principales de la ciudad destacan la Ciudadela de Jaca, de forma pentagonal, y la bella Catedral de San Pedro, una de las obras principales del románico aragonés, sin olvidarnos de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la Torre del Reloj o el Palacio Episcopal. Al norte, el Valle del Aragón es uno de los valles pirenaicos más visitados. El curso del río Aragón ha esculpido un valle donde descubrir grandes maravillas como el Mirador de Aratorés o la fantástica Cueva de las Huichas. Esta cueva está rodeada de leyendas de la zona que cuentan que fueron lugar de reunión de brujas y sanadoras donde llevaban a cabo sus aquelarres a la luz de la luna llena. En la visita se cuenta la historia de la cueva desde los primeros humanos que la habitaron hasta la actualidad. Al norte se llega hasta una de las construcciones más bellas de la provincia y con una historia muy tortuosa, la Estación Internacional de Canfranc, inaugurada en el año 1928 para unir España con Francia a través de los Pirineos. Lamentablemente hace mucho tiempo que no circulan trenes en esta zona, ya que hubo desacuerdo político entre ambos países después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la estación sigue allí con su edificio impresionante que desde fuera recuerda a estaciones de tren de grandes ciudades. El siguiente destino a visitar es Santa Cruz de la Serós. Su paisaje natural enamora a cualquier turista. Es el típico pueblo tranquilo, pequeño y cautivador donde cada uno de sus rincones se transportará a la Edad Media, un tiempo remoto donde la historia y leyendas cobran vida con las tumbas de los grandes reyes de Aragón. La gran joya de la urbe es la iglesia de Santa María, así como la iglesia de San Caprasio. En la arquitectura urbana de Santa Cruz están además los ejemplos más claros del famoso ajedrezado jaqués. En las afueras se halla una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de la provincia de Huesca, el monasterio de San Juan de la Peña. Se trata en realidad de dos monasterios, pero la visita imprescindible es el monasterio románico enclavado en la roca de la montaña. El monasterio viejo no solo es una construcción espectacular, sino que se considera como la cuna del reino aragonés y varios de sus reyes descansan en su panteón de los reyes. No dejes de visitar tampoco el precioso claustro que contiene fascinantes capiteles historiados. Pocos valles del interior de Huesca han sabido preservar tanto sus tradiciones como el Valle del Hecho, un entorno natural donde se dan cita paisajes sorprendentes como la Selva de Oza y el Ibón de Acherito. En este rincón aragonés se pueden realizar rutas senderistas hasta entornos como el Barranco de la Boca del Infierno, la garganta que ha creado el río Aragón Subordán o el Valle de las Aguas Tuertas, donde se puede llegar caminando hasta el conocido Dolmen de Aguas Tuertas. La Foz de Viniés es un angosto desfiladero de unos 5 kilómetros de longitud que las aguas del río Veral han ido moldeando en la roca de caliza durante miles de años, dejando unas paredes verticales que superan en determinados puntos los 200 metros de altura. Ansó está declarada Conjunto Histórico-Artístico. La población puede estar orgullosa de su belleza pirenaica. Su apariencia medieval, sus casas de piedra y su entramado de calles le han valido para formar parte de uno de los pueblos más bonitos de España. Recorrer Ansó es muy sencillo, solo hay que dejarse llevar por sus calles de piedra para ir admirando rincones encantadores como su iglesia de San Pedro y el Museo Etnológico. La Selva de Oza es una gran masa forestal de hayas y coníferas que se extiende al final del Valle de Hecho entre los macizos de Peñaforca y Bisaruín. Esta selva es una verdadera joya de bosque autóctono pirenaico. El clima atlántico montañoso permite la existencia de este bosque mixto entre la haya y el abeto blanco. Hecho es el pueblo que da nombre a este valle. Un pueblo muy tranquilo donde sus casas, construidas en piedra, conservan aún la arquitectura tradicional de los Pirineos. Aquí destaca el Museo Etnológico Casa Amazo. En la localidad de Siresa destaca sobremanera el Monasterio de San Pedro, una de las joyas románicas de la comunidad aragonesa, una fundación carolingia fechada en el año 830. En el extremo occidental del Pirineo aragonés se halla el Parque Natural de los Valles Occidentales. Se caracteriza por sus circos y valles en forma de U, los ibones y lo que distingue a este parque, el bosque atlántico mejor conservado de toda Aragón. Es quizás el parque menos frecuentado por turistas a pesar de contar con lugares realmente fascinantes. Es un valle tranquilo apto para las familias con pequeños ya que ofrece muchas actividades desde caminatas hasta tirolinas.
Un valle que llega hasta el Valle de Aguas Tuertas, uno de los más bonitos del Pirineo aragonés. Una inmensa pradera donde un caprichoso río Aragón Subordán vierte sus aguas entre meandros y vueltas sin fin, y donde un dolmen milenario se erige como eterno vigía del valle. La ruta a este valle es muy sencilla y cómoda y se puede redondear con la subida al Ibón de Estanés, otro de esos lugares capaces de agotar la batería de tu cámara de fotos. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la natural y patrimonial provincia de Huesca, paraíso natural pirenaico.